Haberse publicado la norma implica que son derechos exigibles y ejercitables y conocidos por la población. ¿Será algún beneficio para poder, digámosle, tener una mejor inclusión laboral? La estrategia que se usó en esta política es que fue tan transversal que permitió que cada una de las entidades de la gobernación de Cundinamarca se hiciera partícipe. Esto no se había dado realmente, participaban dos o tres secretarías, pero nadie se había puesto en el zapato del otro para decir, esto también me pertenece. La política de discapacidad no es de una sola secretaría, podrá haber una coordinación de una secretaría, pero desde luego todas las secretarías tienen algo que ver en relación con la discapacidad. Eso es lo que siempre hemos hablado, de lo que se llama la transversalidad. La incorporación de la sociedad civil y de la academia y de las propias organizaciones donde participan personas con discapacidad, el carácter participativo y la posibilidad de discutir y dialogar y construir de manera conjunta también ha sido importante. Poder captar de otros cosas que en nuestro territorio no se estaban haciendo. Para nosotros es súper importante poder aprender de otras culturas, de otras entidades que también han avanzado mucho más de las políticas públicas. Nosotros creemos que cuando uno da esa oportunidad de alianza, nos permite también empezar a dar un paso más en toda la estrategia de la política pública de discapacidad en el departamento. Por tanto, con esta política que ha trasladado sus principios generales que vienen tanto a nivel nacional como internacional, es perfectamente replicable y extrapolable a cualquier región del país, incluso del resto de países de la región andina. La implicación de todo el equipo, de todas las secretarías, yo creo que es un gran paso que la propia institución de Cundinamarca, las propias instituciones de Cundinamarca hayan tenido conciencia de esta necesidad. Eso hará sin duda a que haya un escalón diferencial entre la población con discapacidad de Cundinamarca y el resto, que ojalá que se elimine y sea igual para todos. Ese sería un gran proyecto.